cinéfilos y cinéfilas, ¿qué queréis que os diga? Creo que a mi parecer os he preparado la crítica más épica y más completa que jamás en Sito Cinema vayáis a contemplar hasta la fecha. Solamente os pido que lo paséis a vuestros contactos más cercanos, que me encantaría que lo compartieseis incluso con vuestras familias. Si habéis visto Gladiator, porque imagino que todos lo habréis visto, preparados para esta retrocrítica de una obra de culto eterna y preparados para todo lo que voy a decir a continuación. Pero primero vamos con un pequeño homenaje que he decidido hacerle, luego con curiosidades de la película y luego con mi breve crítica y opinión de una de mis películas favoritas para toda la eternidad. Y nunca mejor dicho, coger palomitas, sentaos y poneros cómodos y disfrutar de este videazo. Vamos a ello. Bienvenidos a Sito Cinema. Los tigres que aparecen en la escena en la que Maximus lucha contra Tigris Algau son reales. Un veterinario estuvo presente y armado con dardos tranquilizadores durante todo el rodaje. Por segunda parte tenemos, en el primer guión, antes de que John Logan lo reescribiera, Cómodo no asesinaba a la familia de Máximo. Esta trama se incluyó
para que Crow, Russell Crow, tuviese suficientes motivos para ir en contra del emperador, en este caso, su personaje máximo. El atrezo de la película, decorados, trajes y armaduras, los hicieron los miembros del equipo debido a los altos costes o la no disponibilidad de los artículos que necesitaban. Se hicieron 100 armaduras de acero, 550 de poliuretano y 27.500 piezas para armaduras en un periodo de 3 meses. La batalla de Germania se rodó en Bourne Wood, un bosque ubicado en Reino Unido. En este mismo lugar se han rodado escenas de películas como War Horse, la de Robin Hood de Ridley Scott, Capitán América o Vengadores, la era de Ultron. Las escenas de esclavos, los viajes por el desierto y la escuela de entrenamiento para gladiadores se rodaron en Karzazate, Marruecos. El equipo no recogió parte del decorado y atrezo y todavía pueden visitarse. Además, Juego de Tronos, Lawrence de Arabia o La Pesca del Salmón en Yemen han rodado escenas con los decorados de Gladiator. El Coliseo, que aparece en Gladiator, se rodó en Malta y es una réplica del original. Tan solo se construyó un tercio del anfiteatro de 15 metros de altura. Las partes restantes se incluyeron digitalmente. La mano que aparece en la mítica escena en la que Russell Crowe acaricia la plantación de trigo no es suya, sino de su doble de cuerpo, Stuart Clarke. La descripción que hace Máximo de su casa es improvisada. En este momento, Crowe hace una descripción de la casa actual que tiene en la vida real en Australia. Cuando Joaquin Phoenix grita "No soy misericordioso", tampoco estaba escrita en el guión. Y sí, como toda película, no es perfecta y tiene fallos. De hecho, hay muchas imágenes en las que, por ejemplo, se ve una especie de bombona de gas, en escenas del carro como en la escena del Coliseo y más. La cinta contiene algunos anacronismos, como por ejemplo la presencia de candados que no fueron creados hasta 1920, unos 1750 años después de la época en la que ambienta Gladiator. El guión contenía una escena en la que Máximo se enfrentaba a un rinoceronte, pero debido a la dificultad de entrenar a uno o recrearlo mediante CGI de una manera realista, se eliminó esta batalla en la cinta y aparte quedaría un poquito mucho más irreal. ¡Muy buenas, cinéfilos y cinéfilas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a Sito Cinema! ¡Y madre mía, qué pedazo de introducción hemos realizado! Pocas veces me he empeñado tanto y he hecho con tanto cariño y amor una pequeña introducción con un homenaje, con curiosidades de la película, y creedme que me podría haber tirado 10-15 minutos más hablando de curiosidades, peculiaridades, anécdotas de la película, pero ya sabéis que no me gusta realizar los vídeos largos, así que esta parte va a ser para traeros mi opinión. Sinceramente, no voy a desvelar las escenas, no voy a contaros las escenas, no va a ser una crítica de la película, aunque obvio voy a comentar ciertas cosas de la película llamativa, porque creo que todos y todas la tenemos más que vista. Pero quiero decir una cosa diferente, quiero realizar una crítica diferente. Lo primero de todo es que el título lo pone bien claro, obra de culto eterna. Quizás os ha llamado mucho la atención y la he catalogado como obra de culto y tiene su reflexión que a continuación voy a describiros a todos vosotros porque muchos la consideráis una obra maestra. El término obra maestra, esto lo digo y lo aconsejo, yo no soy un crítico profesional, no soy experto en cine, soy un simple youtuber que consume mucho cine, que ve muchísimo cine y que me he criado viendo cine y sigo a día de hoy viendo infinidad de películas. Mi mayor pasión ya sabéis que es el cine, las series, etcétera. Este canal es el que más disfruto, lo cual no puedo traeros mi opinión como experto, pero cuando a una película y producto cinematográfico se le suele catalogar como obra maestra, significa que esa película cambia incluso en parte el género o cambia la forma de ver de esa película para el futuro de la industria cinematográfica. Dejadme explicarme. Gladiator es una obra de culto eterna y es la película basada en Roma más querida de la historia por la audiencia. Pero no es una obra maestra. ¿Y el por qué? Porque Gladiator no cambió la forma de hacer las películas en este aspecto. Tenemos películas como Ben-Hur, ganadora de 11 Oscars. Tenemos película como Espartaco. Tenemos película como Quo Vadis, que en su época, en su generación, en sus años, sí que las podemos catalogar como obras maestras. Porque cambiaron la industria del cine, la forma y la forma de hacer las cosas en esa época en el cine y evolucionaron el cine. Pero Gladiator la catalogó como la obra de culto eterna.
la película del género histórica de Roma más querida jamás contada por la audiencia. Y no solamente eso, sino una de las películas en general más queridas y con personajes que se te graban a pecho. Uno de los finales más melancólicos, más dramáticos y uno de los finales más bonitos que se hayan hecho en el cine. Y una película que con escuchar su banda sonora, con ver las escenas, solamente consigue hacerte emocionar, hacerte llorar. Una película que es leyenda viva, que sigue siendo leyenda viva, que estuvo nada más y nada menos que los Oscars, 12 nominaciones, de los cuales ganó 5. Vestuario, sonido, mejor película y mejor actor, logrando Russell Crowe la mejor interpretación de su carrera. Y al menos hasta la fecha, de lo que sigue vivo este actor, que me encanta este actor, creo que sigue siendo la mejor interpretación de su carrera. La obra de culto del señor Ridley Scott, para mí su obra maestra sería Alien, porque Alien sí que cambió la forma y la, digamos, la forma de ver el género un poco de terror. Alien sí que considero que es una obra maestra, pero no os confundáis. No estoy ni mucho menos desprestigiando esta película. Estoy haciendo una pequeña reflexión para que entendáis mi forma de ver las cosas. Ya os digo que os veis estas películas que os he mencionado, Quo Vadis, Ben-Hur, etc. Y Gladiator, sin duda, es mi película favorita dentro de este género. Es una de mis 10 películas favoritas y, de hecho, nunca he contado en este canal, sí que os he contado pequeños detalles, pero Gladiator me marca tanto, me gusta tanto y adoro tanto esta película porque siempre he sido amante de la historia. Me encanta la historia de Roma. De hecho, yo toda la vida, que podrá ser una tontería, he estado jugando a juegos de estrategia basados en Roma, basados en Imperium, el Ancient Mythology y toda esta. De hecho, otro de mis sueños es ir a Roma, nunca mejor dicho, pero ahora tal como están las cosas no se puede, ir a Grecia, hacer viajes turísticos para contemplar todo esto, y quizás si hubiera tenido otra vida, lamentablemente pues he tenido una vida un poco más complicada, me hubiera encantado estudiar la carrera de historia. Nunca lo he descartado, siempre es algo que he tenido en mente, y digamos que tengo debilidad por la historia, tengo debilidad sobre todo por la historia de Roma, que es una de las épocas históricas, desde mi punto de vista, más llamativa. Y cosas que quiero mencionar, y es bastante curioso, nuestro profesor de sociales en la ESO nos comentaba que Gladiator tenía muchísima simbología, como por ejemplo cuando el señor Cómodo, este villano interpretado por Joaquin Phoenix, que es otro de los puntos fuertes, es que este es un villano que cuando lo ves la primera vez en la película que se estrenó en el año 2000, odias al villano, y creo que toda gran película con un gran héroe necesita un gran villano. Y también lo que le hace grande al personaje de Máximo, sin duda, es el villano, que está interpretado por Joaquin Phoenix, Cómodo. Y en la escena del Senado, en la que Cómodo aparece con una espada, decía el profesor mío de sociales, esto es mucha simbología porque estaba prohibido en los senados y en las, digamos, reuniones de senado de Roma, ir con una espada, porque es un ápice, es una especie de indirecta de agresividad. Estaba prohibido el uso de las armas o llevar un arma en cualquier senado en Roma. Y la película tiene mucha simbología contradictoria en el buen sentido de que te manda indirectas de dónde va el personaje. Tiene mucho mensaje la película, como esto que os digo, que como aparece con la espada cuando estaba prohibido en la época. Lo cual, no sé, el profesor de sociales me acuerdo que nos iba parando, nos iba enseñando la película, ciertas anécdotas, aparte de la película, la fotografía, las indumentarias, una película adelantada a su época, una película que envejece muy bien porque yo la veo una y constantes veces y no me canso de verla y parece que se hizo ayer, una película hecha con cariño, una película hecha con amor, una película con un guión impresionante y una película que es una realidad porque está basada en hechos reales, pero ficticia, ¿vale? O sea, es una. No todo lo que hay en la película, incluso el propio guionista, como os he mencionado antes, John Logan, William Nicholson, porque el guion lo hicieron entre tres personas, se basaron en hechos reales, pero ficticios, añadieron cosas ficticias. Y de hecho, no sé si sabréis que está confirmada una secuela de esta película en la que veremos la historia del niño. O sea que esto, bueno, tenéis un vídeo en el canal que os he mencionado que Ridley Scott ya sabéis que va a hacer Gladiator 2, cosa que puede ser un cagarrio o puede ser una sorpresa. Yo desde luego, tal como está el género actual del tema Roma y todas estas películas, yo apuesto por esta propuesta y veremos Ridley Scott. Lo que pasa es que Ridley Scott es uno de los directores más irregulares de la historia del cine. Te hace películas como Alien, que es una obra maestra, y Gladiator, que es una de las películas más queridas por la audiencia, y te hace cagarrios como Prometheus, Alien Covenant, etc, etc, o Exodus, Dioses y Reyes, ¿no? Entonces, claro, con este director hay que tener un poco de ojo, pero bueno.
Dicho esto, me encantaría que simplemente me dieseis vuestra opinión de lo que significó Gladiator para vosotros, con qué escena os quedáis. Y es que también la película tiene escenas para recordar. Todo lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad, ¿no? La muerte nos sonríe a todos, devolvámosle la sonrisa. Si es que la película aparte tiene frases simbólicas, ¿no? Lo siguiente, es una película inmortal, es una película que está, yo creo que grabada en más de un espectador en el pecho a fuego de por vida. Y es esa película pocas veces vistas en la historia del cine que a la gente le puede marcar tanto. Aparte, al tratarse de una película del género romano histórico, no se hace pesada y se hace muy dinámica, tiene un gran ritmo, tiene buenos giros, es fácil de entender, porque películas históricas que la trama se embelesa mucho, no. Aquí estamos ante un hombre que quiere vengar la muerte de su familia y que ha sido maltratado hasta el tal punto de ser esclavo, y empezar desde la mugre más baja hasta llegar a los pies del emperador de Roma. Una historia épica e imposible de realizar, pero que al final el señor Russell Crowe con Máximo lo consigue hacer. Inmortal, leyenda viva y seguirá siéndolo, y una obra de culto, y la mayor obra de culto desde mi punto de vista que se haya hecho para la audiencia, por la audiencia y eternamente para siempre. Esta es mi opinión de Gladiator, sin entrar en profundidad en la crítica, porque creo que sería un poco más pesado, dando una pequeña reflexión, esperando que os haya gustado. Compartir el vídeo si es así, apoyadlo con un buen like, y hasta la próxima, cinefilos y cinéfilas. Chao.